Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos al tercer programa de Novedades Comiqueras, acá, en el bonito barrio de Caballito, en la comiquería de Eliana Comics. Vamos a ver algunas novedades que salieron tanto en cómics como en manga y algunas recomendadas que tanto le gusta a todos ustedes. Así que, ¿arrancamos? Acá, de la mano de Ivrea, tenemos Tokyo Ghoul Re, la secuela de Tokyo Ghoul, que también tuvo un anime de la mano de Sui Ishida. Si más o menos conocen la historia, los Ghouls atacaron Tokio, tomaron el control, cambiaron la atmósfera y vamos a ver un poco qué es lo que pasa tiempo después de lo que fue el manga original Tokyo Ghoul y qué es lo que sucede con este grupo que se arma para enfrentarlo. Y si hablamos de clásicos, One Piece, esta obra de Eiichiro Oda que ya es gigantesca, tiene un montón de números y como saben, Ivrea las está editando, tanto las primeras en forma de reedición para los que se quieren poner al día o las nuevas. En este caso sale la reedición del número 8 y lo nuevo que es el número 48 de One Piece. Esta historia de este personaje hermoso que está en alta mar tratando de ser el mejor de todos, bueno, lo pueden encontrar de la mano de Ivrea, ya les dije, tomo 8 para los que arrancaron de cero y tomo 48 para los que quieren estar al día. Lo pueden ver ya en las bateas de Meridiana Comics. Y si hablamos de reediciones importantes, Naruto volumen 3 de la mano de Panini Manga, este clásico escrito por Kishimoto, una historia que la mayoría conoce ya sea por el manga que tiene un montón de tomos o por la serie animada y sus películas animadas, ovas y todo eso. Es un clásico a la altura de Dragon Ball. Cerremos la grieta, ambos son geniales. Así que Naruto volumen 3 reeditado de la mano de Panini Manga que ya pueden encontrar en las bateas de Meridiana Comics. Y hablando de clásicos, hablemos de nuevos clásicos. My Hero Academia, Boku no Hero Academia, que es el manga del momento. Básicamente salió el número 16 de la mano de Ivrea. Vamos a seguir viendo qué sucede con las prácticas de este grupo que quiere convertirse en los héroes del planeta entero. Si te gustó Dragon Ball, si te gustó Naruto, estoy seguro que vas a ser fanático o fanática de My Hero Academia. Así que lo pueden encontrar en las batallas de Meridiana Comic, volumen 16, Plus Ultra. Seguimos con los mangas de la mano de Ivrea, los 7 pecados capitales, 7 Deadly Sins de Nakaba Suzuki. Seguimos la historia de Elizabeth para encontrar a los 7 pecados capitales en esta historia épica de aventura y fantasía que ya tiene también su adaptación animada. Lo pueden encontrar el tomo 4 de la mano de Ivrea en las bateas de Meridiana Comics. Y para ir cerrando con las novedades de manga, The Promised Neverland de Shirai y Demisu, esta historia de estos huérfanos que quieren escapar del orfanato, que ya salió con su tomo 2 de la mano de Ivrea. Algo importante para los que compraron el número 1, en algunas librerías no salió la postal correspondiente al número 1, entonces lo que hizo Ivrea fue poner las postales 1 y 2 en el segundo tomo, así que The Promised Neverland de la mano de Ivrea, que ya pueden encontrar en Meridiana Comics. Bueno, de novedades de Marvel y DC, la verdad que esta semana no hubo mucho, pero sí terminamos con el run de Bendis en El Hombre de Acero. Salió el número 4, 5 y 6. Hace un par de semanas les había contado del 2 y del 3. Lo que viene a cerrar es qué sucede luego del plan que tiene uno de los personajes que regresó. Voy a seguir sin hacer spoilers, pero un personaje muy importante había reaparecido en la vida de Superman en la miniserie El Efecto Oz. Y acá va a tener que tomar una decisión muy importante Superman, Clark Kent, si deja que su familia tome vuelo o no. Mientras tanto, el posible destructor del planeta Krypton hace acto de presencia. Así que, ¿será así? ¿No será así? Lo pueden leer, ya está editado por SC los 6 números de la miniserie completa del Hombre de Acero de Bendis. Así que ya lo pueden encontrar en las batallas de Meridiana Comics. Y este capaz no es un estreno, esto hace un par de semanas, pero justo cuando empezamos el programa ya había salido. Es Condenado, es un cómic dentro de Black Label. Yo les había hablado la semana pasada que es esa rama de DC Comics para adultos de Azzarello y Bermejo, gente que ya conocemos, por ejemplo, como en Joker o en Lex Luthor, El Hombre de Acero, saben hacer cosas muy lindas, muy fotorrealistas y muy oscuras. Esto no escapa de eso. Batman Condenado en realidad es más conocido porque es el cómic donde se le ve el pito a Batman. Y básicamente hubo todo un problemón al respecto de eso. Pero en realidad es una historia
sobre un Batman derrotado y cómo tiene que enfrentar las fuerzas que desconoce cómo es la magia. Batman condenado, tapa dura, formato un poquito más grande que lo habitual, ya lo pueden encontrar en las barras. Y esto es más una enciclopedia, DC Supervillanos, de la mano de Panini Argentina. La historia visual completa de cada uno de los villanos de DC Comics, con sus poderes, sus debilidades y un poco de la historia. El arte es espectacular y la información necesaria para cualquier fanático o fanática que se precie de tal. Así que lo pueden encontrar, es un libraco, es gigantesco, DC Comics Supervillanos. Si quieren conocer un poco más del lado B de este universo de superhéroes, ya lo pueden encontrar gracias a Panini Argentina en las bateas de Meridiana Comics. Vamos con las recomendaciones de otras editoriales. Tengo en mi mano el esqueleto del gran Salvador Sanz, este artista argentino amigo de la casa. Como siempre, cuenta una historia de terror ambientada en lo que podría ser un futuro bastante inmediato si uno piensa un poco qué es lo que cuenta la historia, y habla de un virus que si comes carne te convertís en uno de ellos. Así que, ¿será la lucha de los vegetarianos contra los carnívoros? La verdad que el arte es espectacular, como les vamos a mostrar ahora un poquito en el video, y siempre lo que tiene que ver con el terror, Salvador Sanz tiene la posta. Así que, el esqueleto de la mano de Omnipress, que ya lo pueden conseguir. Y vamos con una novedad para los gamers. Overwatch, antología, el tomo 1, como para arrancar a ver un poco más de este universo, de este videojuego que ha conquistado a un montón de mujeres y varones, niños y niñas. Lo que vamos a ver básicamente es, ¿se acuerdan cuando leíamos la de Mortal Kombat, que la historia estaba buenísima y estaba basada en un videojuego? Bueno, Overwatch, además de tener un montón de muñecos, un montón de descargas, tiene una gran historia, así que de la mano de Panini Argentina les recomiendo que lean el Antología Volumen 1 de Overwatch. Y otra de las grandes novedades, lo tengo acá en mi mano, es la continuación de la épica de 300 de Frank Miller, Xerxes. Vamos a continuar conociendo un poco de este extraño personaje que, si vieron las películas, vieron que hay como una suerte de precuela, que es una secuela. Bueno, esta es la secuela de verdad. Esta cuenta la historia de lo que pasa con Xerxes antes y después de derrotar a los espartanos o ser derrotado. No vamos a hacer spoiler. Pero como ven, una edición bastante parecida a la de 300. Grandota, hermosa, de la mano de Ibrea. Así que ya pueden encontrar la continuación de 300, Xerxes. Muy, muy disfrutable. Disfrutemos a Frank Miller mientras lo tenemos porque es un genio total. Y por último, otra sorpresa que nos alegra bastante, porque de Max, este personaje que nació en los 90 en esas animaciones de MTV, llega a su volumen 7 gracias a la gente de Ibrea y se termina el run de este personaje. Finalmente está editado completo acá en Argentina de la mano de Ibrea. Ahora van a ver un poquito de lo que es el arte adentro del libro. Es hermoso. Una nostalgia gigantesca para los que vimos esa época. Así que una alegría que haya otra colección completa, como les dije, la mano de Ibrea, de Max Volumen 7, que ya lo pueden encontrar en las bateas de Meridiana Comics. Vamos con las recomendadas. Acá, novedades comiqueras, voy a tener hoy 4 cosas para contarles y para recomendarles. Por el primer lado, dentro de la colección Excelsiors, que Omnipress nos tiene tan bien acostumbrados a los que amamos el universo Marvel, tenemos Avengers, el enemigo interior. ¿Por qué recomiendo esta historia? Básicamente porque Omnipress aprovechó el estreno de Capitana Marvel, este gran personaje que hace poco tuvo su primera película en solitario en el universo cinematográfico de Marvel, para contar una gran historia entre la Capitana y los Avengers. Así que, si te gustó el personaje en las películas y no conoces sobre ella, el enemigo interior es una gran posibilidad para que conozcas un poco más. Y ahora vamos con una recomendación en inglés de DC Comics, que la verdad que es un clásico absoluto. Miren lo que es este libraco, miren lo que es este libraco. Estamos hablando de The New Frontier, la nueva frontera de el capo absoluto de Darwin Cook, que hace poco dejó esta tierra para ir a una tierra mejor, sin duda. ¿Qué es esto? Es una reinterpretación de la primera misión en conjunto de la Liga de la Justicia, pero ambientada en los años 50. La verdad es que los diseños son increíbles y básicamente es la forma ideal para los que capaz no siguen la continuidad de todos los cómics de DC, para poder encontrar una historia cargada de aventura, de épica y con los personajes que más o menos ya conocen. Así que, The New Frontier, la nueva frontera de Darwin Cook, que ya lo pueden encontrar en inglés completo, hermoso, gigantesco, en Meridiana Comics.
Bueno, y si hablamos de clásicos absolutos, está de vuelta en bateas Maus, de Art Spiegelman. A ver, ¿cómo recomendar esta obra ganadora del premio Pulitzer? Una obra gigantesca. Cuenta la historia de lo que pasaron los judíos durante el nazismo, pero como si fuesen personajes antropomórficos, como si fueran ratas, gatos. La verdad que uno arranca a leerla y no sabes bien qué es lo que está sucediendo. Es como, tengo un sentimiento encontrado, me estoy divirtiendo, ¿no? La historia se va poniendo más dramática, más espesa y más nostálgica, ya que es un hijo que se reencuentra con su padre que le cuenta la historia de cómo atravesó todo el tiempo del nazismo. Es un imprescindible, es una obra que tiene una hermosura narrativa gigantesca y que se permite contar una historia tan oscura y tan difícil de una manera bastante poco común. Así que Maus, recomendadísimo, de verdad. Si no son de leer muchos cómics, esta es una obra maestra, un drama hermoso y que les va a hacer pensar un montón de cosas. Y por último, les traigo La Liga de Gente Extraordinaria, de Alan Moore y Kevin O'Neill. La semana pasada hablamos un poco de From Hell y ahora vamos a hablar de esta gran obra que tuvo otra adaptación horrible en cines, que fue lo último que hizo Sean Connery en pantalla, después se retiró por lo malo que era. Básicamente lo que cuenta Alan Moore es la historia de una liga extraordinaria de personajes superpoderosos, pero que están basados en la literatura, sobre todo londinense, de los 60, 70, 50. Una historia gigantesca que al principio parece que va por un lado y se va convirtiendo en algo más oscuro, más propio de Alan Moore, por supuesto. En este caso lo que vamos a ver es cómo se junta esta liga extraordinaria con personajes muy, muy reconocidos de la literatura. Si te gustaban las historias de Julio Verne, si leías las cosas como Drácula, Frankenstein o lo que sea, muy, muy recomendado, porque hace una reversión gigantesca de estos personajes que tanto conocemos y amamos, de una manera diferente como solo Alan Moore puede darnos. La Liga de Gente Extraordinaria, de la mano de Trazado. Así se termina el tercer programa de novedades comiqueras acá en la casa de Meridiana Comics. Les agradecemos mucho que hayan visto el video. Obviamente, si tienen algún comentario, si quieren alguna recomendación, lo pueden poner en los comentarios y se pueden suscribir al canal, que estamos subiendo el programa todas las semanas y estamos haciendo otro tipo de contenido que les puede llegar a gustar mucho. Así que muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Nos vemos la semana que viene.